El saludo está dirigido al presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana, Monseñor Óscar Aparicio, que es arzobispo de Cochabamba y presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana. Le dice el Papa a Monseñor Óscar: querido hermano, te agradezco mucho el amable mensaje que me has enviado, en nombre también de la Conferencia Episcopal Boliviana, reunida en Asamblea Plenaria, y en el que manifiestas el afecto, la cercanía de los pastores y fieles de esa amada nación al obispo de Roma. He apreciado mucho este fraterno gesto de comunión eclesial y quisiera, por este medio, mandar un especial saludo a cada uno de ustedes, en particular al señor Cardenal Julio Terraza Sandoval, presidente emérito de esa conferencia, a quien me une una larga amistad y del que siempre he valorado su gran amor al Señor. La valentía y generosidad con que se entrega cotidianamente a favor de los más necesitados, así como la fidelidad con que proclama el Evangelio, a menudo en tiempo de dificultades, a las que hace frente con magnanimidad y sin ahorrar esfuerzos alguno en su servicio al santo pueblo de Dios. Me siento muy unido a cada uno de ustedes y deseo darles las gracias por todo el bien que hacen a la Iglesia en Bolivia y a sus connacionales, sin distinción de clases ni favoritismos. Los animo a continuar trabajando con serenidad y alegría en la viña del Señor, sin cansarse de hacer el bien, sabiendo que Dios conoce sus fatigas y escucha sus plegarias. Los encomiendo constantemente a las maternas manos de Nuestra Señora de Copacabana, para que ella los acompañe en su misión de ser anunciadores de la misericordia y de la reconciliación que Cristo conquistó con su pasión, muerte y resurrección, y que se transforman para nosotros en dones preciosos para ser artífices de justicia, constructores de concordia y sembradores de paz y solidaridad. Les pido por favor que recen y hagan rezar por mí y los frutos de mi servicio a la Iglesia Universal. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Francisco.